Bienvenidas al Laboratorio de Letras e Imágenes. Hoy nos adentramos en el universo pop-up. El pop-up es una técnica que encontramos en algunos libros en los que elementos tridimensionales hechos de papel se despliegan al abrir sus páginas, generando esculturas increíbles que vuelven a guardarse en dos dimensiones al cerrar el libro. Leer un libro pop-up es una experiencia sensorial única. Aquí os mostramos algunos títulos de autores referentes de esta técnica. Aurore Petit, con su colección de pequeños pop editados por Convel, nos ha sorprendido este año con esta serie de libros en pequeño formato y editados en cartoné, pensados para que los más pequeños los puedan manipular y sorprenderse. Con pop-ups sencillos pero muy creativos, estos libros son una manera divertida de introducir y aprender sobre los colores. Marion Bataille, ABCD y 10, de la editorial Coquinus. El libro ABCD es una obra referente del diseño pop-up. Presenta letras del alfabeto que se transforman en formas tridimensionales asombrosas. Este libro ha inspirado a muchos artistas y diseñadores a explorar nuevas posibilidades en este emocionante medio. David Carter es un reconocido autor e ilustrador estadounidense, conocido principalmente por sus libros pop-up. Sus libros son un espectáculo visual lleno de detalles. En sus libros a menudo nos propone buscar elementos ocultos entre sus complejas esculturas, invitándonos a desarrollar nuestra capacidad de observación. Pasamos ahora al taller, donde os enseñamos dos sencillos mecanismos pop-up para jugar a imaginar en tres dimensiones. Al primer mecanismo lo hemos llamado la caja. Lo primero que tienes que hacer es plegar un papel por la mitad. Haz dos cortes paralelos en el lado del pliegue del papel. Dobla la pestaña y marca bien el pliegue hacia ambos lados. Vuelve a colocar la pestaña como estaba y abre el papel. Empuja suavemente la pestaña hacia afuera. Puedes repetir este paso varias veces para añadir cajas dentro de cajas y jugar a llevarlo hasta el límite, intentar hacer la caja más diminuta que puedas. La rana. Este pop-up es muy sencillo. Solo tienes que doblar el papel por la mitad y hacer un solo corte en el lado del pliegue del papel. Dobla el corte en forma de triángulo, marcando bien el pliegue. Vuelve a colocar el papel como estaba, abre el papel y estira el triángulo para que salga el pop-up y repite haciendo el triángulo hacia abajo. Abre el papel y estira de los dos triángulos para que salga el pop-up. Recorta los bordes del papel de forma libre para crear una silueta. Pega el pop-up en otra hoja y añade detalles con collages o rotuladores a tu gusto. Con estos dos mecanismos podéis comenzar a jugar, investigar y probar.